Good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Fine, thanks. Okay. Why do you disappear yesterday? Why? Ayer no se conectó, repite, ¿verdad? Why? Estuve en tráfico y vine ya a conectarme ya casi como faltaban como 15 o 20 minutos. Ok. Ajá, sí, sí. Ajá, eso fue. Okay. Pero sí logré venir a conectarme un rato. Excelente. Sí, sí. I like. Bueno, hoy okay. Sí estamos desde el inicio. Me parece súper. Okay, good evening, classmate. It's the time. It's 8 o'clock. How are you? Classmates, how are you today? Active your microphones, please. Hello, hello. Good evening. Good evening, Janet Marden. Good evening, teacher. Hello, teacher. Good evening. Hey, ya están despiertos. Me encanta. Okay. How are you? Are you okay? I'm fine. Excellent. I'm okay. Fine. What about Jocelyn? How are you, Jocelyn? Hi, good evening. Hi, good evening. Are you okay? Are you okay? It's okay. Yes. Are you happy? Yes, happy. Happy today. Okay, Janet, are you happy? Yes, happy. Okay. What about Rebecca? Are you happy? I am sick. Oh, it's terrible. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Do you have a fever? Or do you have a flu? Gripe, no sé cómo se dice. Flu. Flu. I have a flu. If I tell you, do you have a flu? Or do you have flu? Yes, I have flu. ¿Tiene gripe? Yes, I have. Yes, I have flu. I have flu. Okay, I'm sorry to hear that. Now. Thank you. Okay. What about, let me see, Edwin. How are you, Edwin? Hello. Hello. Fine, thank you. Okay. What about Cesar Eduardo? How are you, Cesar? Good night, teacher. Good evening. How are you? Good evening. I'm fine. Okay, excellent. Now, we have an important topic. The topic for today, the topic for today is broccoli is good for you. I ask you, do you like broccoli? What is the meaning of broccoli? Broccoli, what is the meaning? It's a vegetable. It's a green vegetable. Es el broccoli. Do you like broccoli, Miguel Ángel? Vegetable. Yes, do you like? Vegetable. ¿Le gusta el broccoli? Yes. Do yes, you I like broccoli? Okay. Yes, I like. What about Edwin? Do you like broccoli? Yes, I like it. Okay. What about Cesar? Do you like broccoli? Yes, I like comida china. Chinese food.
In Chinese food, I like. Okay, excellent. Now the topic for today is broccoli is good for you. What is the meaning? El brócoli es bueno para usted. Broccoli is good for you. Why is good? Because it's healthy, it's vegetable. And all kind of vegetables are good for our health. Yes, todos son buenos para nuestra salud, los vegetales. Now, let me to present this food pyramid. Here we have fat, oil, and sugar. We have a dairy. We have vegetables, grains, fruit, and meat, and other protein. Now, creo que están la mayoría conectados, ¿verdad? Voy a ponerles ahorita el audio. Y siempre al mismo tiempo, traten de escuchar, vayan viendo, leyendo al mismo tiempo el audio más lo que está en la pirámide para que escuchen la pronunciación y luego podamos repetirlo. Right? And after you hear the audio, if you have any questions about vocabulary, please let me know. Si tiene preguntas del vocabulario cuando termine el audio, por favor me la hace saber. Ok. Are you ready? ¿Están listos? Yes? Ready. Yes. Yes, okay. Ready. Ok. Let me... Vamos a ver. Let me see. Some sandwiches. Eso se lo voy a poner después. Give me a second, please. Pyramid, vamos a ver. What do you have for breakfast? This is another one. Let me see. Bueno, vamos a verlo así ahorita. Lo vamos a ver así. Okay, initial. Deme un momentito. I have a question. ¿Vieron ustedes antes de conectarse siempre ven los temas en la plataforma o lo revisan hasta después que hemos
visto la clase? Después de clase lo hago yo por lo general. Ah, ok. Yo antes, teacher, vi que habían los contables y no contables. Sí, es bueno verlo antes, fíjense. Siempre es bueno verlo antes porque así usted ya está más preparado para la clase que vamos a recibir. Deme un momentito. Bueno, se lo voy a poner así. ¿Lo ven? ¿Ven la food pyramid? Yes, yes, teacher. Okay. Yes, I see. Okay. Yes, vamos a verlo así ahorita. Okay. Food pyramid. Please repeat after me. Food pyramid. Food pyramid. Food pyramid. Food pyramid. Food pyramid. Okay, is for good, healthy, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Esta es la pirámide de alimentos. Dice que para comer saludable o para una buena nutrición, comer granos, vegetales y fruta. Eso es lo adecuado. Luego dice, comer algunos, estos son lácteos, dairy, algunos lácteos, carne y otras proteínas. Comer un poco grasas, aceites y azúcar. Dice que eso tiene que consumir poco para una buena alimentación, para una buena salud, for good, healthy. Eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy meat and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. Now, in our first line, we have fat, oil, and sugar. Please repeat after me. Cream. 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 Butter. 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 Candy. 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 Oil. 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 Potato chips. Potato chips. Potato chips. Now about meat and other protein. Fish. 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 Beans. 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 Chicken. Chicken. Nuts. 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 Eggs. Eggs. Beef. 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 Dairy. 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 Yogurt. Yogurt. Milk. Milk. Cheese. Cheese. About fruit. 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 Bananas. 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 Oranges. 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 Strawberries. 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 Apples. 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 Mangoes. 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 Now about vegetables. 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 Broccoli. 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 Carrots. Carrots. Lettuce. 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 Tomatoes. 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 Potatoes. 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 Grains. 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 Bread. Bread. Cereal. Cereal. Crackers. Crackers. Rice. 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 Noodles. 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 Pasta. 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 Now, this is the food pyramid. Here we have different kinds of food or different kinds of meal for our health, para nuestra salud, todos los alimentos, right? Aquí vemos
Tenemos diferentes tipos de alimentos. Do you have any questions about this vocabulary? No. No. ¿Alguien que tenga alguna pregunta que no sepa qué significa? Nadie. What is the meaning of fat? Fat? Grasoso. Grasa. 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 What is the meaning of oil? Aceite. 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 What is the meaning of sugar? Azúcar. 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 What is the meaning of meat? Carne. 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 What is the meaning of noodles? Fideos chinos. Semillas. Estos son espaguetis, fíjense. Noodles son espaguetis. Vean, espagueti, porque son espaguetis. Noodles. Yes, yes. Yes, noodles. En pasta, la pasta puede ser cualquiera, ¿verdad? Es de, tenemos coditos, hay de tornillos, muchas hechuras que hacen ahora. Lasaña. Ajá, lasaña, right. Now, here we have a crackers. What is the meaning of crackers? Galletas crocantes, creo. Galletas, yes. What is the difference about crackers and cookies? Cookies también significan galletas. Yeah. What is the difference? Do you know or no? No. The difference is that crackers are made with salt and cookies are made with sugar. And another difference is that crackers always have a little holes. Holes son los hoyitos que trae. Miren encima. La mayoría de crackers, de las galletas que son saladitas o que siempre llevan más sal como ingrediente, llevan hoyitos arriba. Yes, this is the difference. Now, are you sure for some questions about foods? Yes. ¿Hicieron la lista que les dejé ayer? Yes. Yes. Excellent. Now, what is your favorite food? Can you tell me? Me. Todos pueden participar. Yes, tell me. What is your favorite food? My favorite food is pupusas. Pupusas. Ella me dijo, miren, my favorite food is pupusas. Is okay or no? Is okay or no? It's not. Ah, because pupusas is, are plural, right? Yes. Me están pupusas. Are, yes, are pupusas. Now, ¿quién me contestó, Jocelyn? Yes, teacher. Okay, Jocelyn, now ask the same question to Cesar. This question. Hi, Cesar. What is your favorite food? Hi, my favorite food is burger. Burger, okay. Now, Cesar, ask the same question to, let me see, to Edwin. Good night, Edwin. Good evening. Good evening. Good evening. What is your favorite food? My favorite food are sopa de frijoles. Oh, ¿cómo decimos sopa de frijoles? Y sopa es soup. ¿Y frijoles es beans? ¿Cómo decimos? My favorite food is bean soup. Bean soup. Yes. Sopa de frijoles. Excellent. Now, as to, let me see. ¿Quién quiere ser voluntario? Another volunteer? To Janet. Okay, ask to Miguel Ángel. Ah, Julio Palacios.
Okay. Haz tu Miguel Ángel y después Miguel Ángel le va a hacer la pregunta a Julio Palacios. Okay. Okay, what is your favorite food? ¿Quién le va a hacer la pregunta a Miguel Ángel? Julio. Hi, good evening. Okay, what is your favorite food? My favorite food is sopa de tortilla. Oh, and then tortillas or tortilla soup. Now, Miguel Ángel asked the same question to Janet. Good evening, Janet. What is your favorite food? My favorite food, ya me ganaron las dos, pero le voy a decir, I love you, potato. Potatoes. Okay. Okay. Potatoes. Now, ¿quién falta de preguntarle? Ah, Elio. Janet asked to Elio the same question. What is your favorite food? Good evening, Elio. Good evening. What is your favorite food? My favorite food is soup is mariscada. Mariscada. Okay. Yeah. Okay. Seafood. Seafood es la comida de mar. De mar. Yes, marina. Mareña. Yes. Now, what kind of food do you prefer? Junk food or healthy food? What is the meaning of junk food? Comida chatarra. Comida chatarra. What is junk food? ¿Cuál es la comida chatarra? Pizza, hamburguesa. Pizza, hamburger. Tacos, chicken, tortas, fried chicken, fried chicken. What else? Fried potato. Yes, potatoes. Ya vamos a ver esta parte. Ya vamos a llegar ahí. Yeah. Now. What kind of food do you prefer? Junk food or healthy food? Healthy food. Healthy food. Healthy food. In my case, it's healthy food. Healthy food. Why do you prefer healthy food? I prefer healthy food. I prefer junk food. Junk food. Teacher, hay interferencia, teacher. Ah, sí, escucho. Hay interferencia. Oh, ya estamos bien. Ok. Healthy food. ¿Cuál es la healthy food? Es la comida saludable. Las proteínas que acabamos de ver en la pirámide, right? Now. What kind of food do you prefer? Junk food or healthy food? The question is to... Healthy food. To Elio. I healthy food. You prefer healthy food. Why? Yes. Why? Tell me a reason. Because. Why? ¿Por qué prefiere la comida saludable? It's my. Because it's better. Because better my health. To our health or to our body. Other body. Yes. Yeah. Now, Jocelyn, why do you prefer sometimes junk food? Or in which time or when? Maybe when you go to the party with your friends?
Yes. Yes. Ahí se escucha como una, como un televisor. Un televisor con bastante volumen. Si no gusta, la persona que escuche que tienen un televisor cerca, ponga su micrófono en mudo y ya cuando vaya a hablar, entonces lo activa para que los demás puedan escuchar y no tengamos esa interferencia. Ok, thanks a lot. Now, Jocelyn, why do you prefer junk food? My friends, cuando salgo con mis amigos. When you go out, ahí me puedes decir, when I go out with my friends. My friends, también cuando no tengo ganas de cocinar, pues, no sé cómo decir eso. Mm-hmm. In free time, I like hot food. Okay, sometimes you prefer junk food, especially when you go out with your friends. I imagine is maybe on weekends, right? Yes. When you visit to your friends, right? It's okay. Sí. Okay. Yes. Now, in which time do you prefer healthy food? ¿En qué tiempo? ¿O when? ¿Cuándo? Cuando estoy en la cena. No when? Sé, when I have dinner with my family. Yes, with my family. Okay, repeat after me. When I have dinner. When I have dinner. With my family. With my family. Excellent. Yes. Now. Thank you. Okay, you're welcome. Now, do you prefer, las preguntas son abiertas para quien me quiera contestar. Do you prefer to eat fast food or home cooked meal? What is the meaning of fast food? Fast food? Es comida rápida. Comida rápida. And what is the meaning of home cooked meal? Comida hecha en casa. Comida hecha en casa. And then, do you prefer to eat fast food or home cooked meal? I prefer. There are interference again. Okay. What mean? Can you repeat the question, the answers, please? Hi, teacher. Oh, okay. What is your answer? Every day I cook home cooked meal, but I like it fast food sometimes. Okay. ¿Quién me contestó? Janet, right? No. Vivian, okay. Vivian. Okay, ¿cómo decimos que Vivian prefiere home cooked meal, la cocina hecha en casa? Dígame la oración, ¿cómo la escribo? Eso ya lo podemos hacer. Vivian. Okay. Vivian prefiere la comida de casa. ¿Cómo hago en inglés? Prefer food at home. Home cook meal at home. Mm-hmm. Sí, porque aquí miren, aquí está, home cook meal. Las tres, home cook meal significa la comida hecha en casa. ¿Qué decimos aquí? Vivian prefiere la comida hecha en casa. Miren. Vivian prefers home cooked meal. Yes. Now, the same question. Do you prefer to eat fast food or home cooked meal? Who help me? ¿Quién me contesta? Claudia.
Claudia. I am prefer home cooked meal, but sometimes I eat fast food. Okay. ¿Cómo escribo lo que me dijo Claudia? Claudia prefiere la home cooked meal, pero algunas veces Claudia prefiere la fast food. ¿Cómo escribo? Claudia prefers. Claudia prefers. Home cooked meal. Home cooked meal. And sometimes. But sometimes. But sometimes. She prefers fast food. Fast food. Fast food. Mm-hmm. Excellent. Sí, podemos ponerlo así. Preferred o fast food. Vaya, ¿ven? Aquí hicimos dos oraciones en una, miren. Claudia prefers home-cooked meal, but sometimes she prefers fast food. Algunas veces ella prefiere comida rápida. Another question. Do you like chicken? Of course. Okay. ¿Quién me contestó? ¿Quién Vivian me contestó? Vivian. Okay. Yes. ¿Cómo digo que a Vivian, Vivian le gusta el pollo? Can you help me, please? ¿Cómo digo que a Vivian le gusta el pollo? She does like a chicken. No. Pongamos el nombre. Vivian. 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 Uh-huh. Does likes chicken, fried chicken, chicken. Fried chicken. Vaya. Fried. Okay, vaya, yes. Miren, a Vivian le gusta el chicken. Acuérdense que al verbo, cuando es en tercera persona, vamos a agregarle la S. Vamos a agregarle la S. Vivian likes chicken. Now, Vivian, how do you like your chicken? Fried or deep fried, eso significa frito, por eso se los he puesto acá, miren. Grilled, esa es la plancha, o crunchy, que es crujiente. How do you like your chicken, Vivian? I like them fried. Fried, ok, miren, fried. ¿Cómo le gusta a Vivian? ¿El pollo? Fried. Frito. Miren, I like them fried. Me gustan fritos. Now, Vivian, ask the same question to Miguel Ángel. Okay. How do you like Miguel your chicken? Miguel Ángel. Okay, Miguel Ángel. Hi. 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 Okay, how do you like your chicken? I like them fried. I like them fried. Fried. Okay. Now, Miguel Ángel, ask the same question to me. Yes. How do you like your chicken? I like them grilled. Because I prefer to avoid the junk food, or I prefer to avoid the oil. Yes? Yes. Porque prefiero evitar el aceite. Yeah. Now, okay. Ask the same question to other classmate. La misma. How do you like your chicken? Hágasela a cualquier otro compañero. Maybe to Claudia. Vaya, Miguel Ángel, hágale la pregunta a Claudia. La misma. Okay. Hello, Claudia. How do you like your chicken? Claudia? I like the grilled chicken. I like? The grilled chicken. The grilled chicken. Okay. Now, with... Let me another one. How do you like eggs? Do you like eggs? What is the meaning of eggs? Huevos. Huevos. Huevos.
How do you like your eggs? What is the meaning of how? ¿Cómo? ¿Cómo le gustan? Yes, ¿cómo le gustan los huevos? ¿Revueltos, scrambled, hot, tibios, sunny side up, fritos? Por eso le puse estos términos acá, miren, para, ok. ¿Qué es? Scrambled. I like scrambled. Or, yeah. I like them scrambled. Now, ask the same questions to other classmates. Okay, Axia. Axia o Axia, perdón. Axia. Good evening, Axia. Hi, Axia. How do you like your eggs? I like scrambled. Okay. I like eggs scrambled. Axia, ask the same questions to Elio. Good evening, Elio. How do you like your eggs? I like them sunny side up. Okay. Now, Elio, ask the same question to Cesar. Hi, Cesar. How do you like your eggs? I like. Good evening, Elio. Good evening. Scrambled. Now, Cesar, ask the same question to Edwin. Good evening, Edwin. How do you like your eggs? How do you like your eggs? How do you like your eggs? I like them and scramble. Okay. ¿Hay alguien que quiera participar que no le haya preguntado? Teacher. Yes. Y como vaya, el sunny side up es frito. Sí, pero no es el estrellado. Que comúnmente no es frito. O sea, el frito es como, sí le llamamos como revueltos. Pero así podríamos ponerlo también como estrellado, aunque aquí revueltos también es casi igual, ¿verdad? Scramble o sí, pero aquí me lo traducía como frito, fíjese. Ah, okay. Podría ser también así como, porque si depende en la manera que lo pongamos, así se fríe. Podría ser también estrellado, porque si solo lo ponemos en la cacerola, le echamos salita y ya no lo movemos, le queda estrellado. Podría ser esto también, sunny side up. Okay. Sí, podemos traducirlo como estrellado. Now, let me see. Ah, tengo ya Marden García, él no nos ha participado, ¿verdad? Pero dice, está poniendo aquí que tiene interferencia por la lluvia, dice, ¿verdad? Pero puedo responder, teacher. Ah, ok. And then, how do you like your eggs? I like them scrambled. Scrambled. Excellent. Cuando no le pregunte a alguien y quiera participar, por favor, interrúmpame y me dice que quiere participar, right? Okay. Now, we have another important topic to continue with the food. Now, this is an important topic. Some and any. Count and non-count nouns. Some and any. And count and non-count nouns. Vaya, acá les voy a poner un audio. Necesito que lo escuchen y luego les explico la gramática de este tema. Now. Let me see. Ya se los pongo.
Count nouns. Okay. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. Ya les pongo la presentación. No, we don't. Vale, solo quería asegurar que este sea. Y voy a bajar de una vez el otro, denme un segundito. Porque ya los tenía, fíjense, pero no sé qué pasó, que se me... Fueron desobedientes y se me fueron de su lugar. Lo voy a bajar los dos y ya los tengo ahí. Vale. Ok, now. Ya no ven la presentación ahorita, ¿verdad? No, teacher. Vale, ahorita se las muestro de nuevo. Vaya, hoy sí, ¿verdad? Yes. Ok, sum and any. Le voy a poner ese ahorita. Sum and any count. Va. Ahorita vamos. Count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. Okay. Now, ¿cuándo vamos a utilizar el SOM y cuándo vamos a utilizar el ENI? ¿Y por qué decimos que son contables y no contables los sustantivos? Eso vamos a ver ahora. Les menciono también que les voy a enviar como material extra una información importante de esto, de este tema, de los contables y no contables, cuándo los van a utilizar. Eso se lo voy a enviar al terminar la clase, quizás como una media hora después para guardar el audio. Y luego se les envío esa información para que ustedes puedan estudiarlo mejor. Y mañana igual continuaremos con este mismo. Now, ¿cuándo vamos a utilizar el SOM y cuándo vamos a utilizar el ENI? El SOM significa alguno, alguna, algunos y algunas. Y el ENI también significa alguno, alguna, o algunos o algunas, y significa ninguno también, ninguno, esa es la diferencia. Tienen el mismo significado, pero any también significa ninguno. ¿Y con cuáles los vamos a utilizar? Con los contables y los no contables. Ahora bien, ¿cuáles son los contables y cuáles son los no contables? Acá este es el cuadrito que les voy a enviar después de la clase, miren, y aquí va con ejemplos para que ustedes puedan tener con más claridad este tema, y todas las dudas igual las podemos ver el día de mañana. Vaya, ¿qué es un noun? Es un sustantivo. Los sustantivos pueden ser contables y no contables. Los sustantivos contables son los que se pueden contar, y esos pueden ser singulares o plurales. Y los no contables son siempre son singulares, dice they are always singular, todos son singulares, o sea, no llevan la S al final para convertirlo en plurales, y son los que no se pueden contar. Ok, los sustantivos se pueden contar y no se pueden contar. Los que se pueden contar son siempre singulares y plurales, y los que son no contables son siempre singulares. Now, vamos acá con los contables. En los contables dice que para oraciones positivas podemos usar el a, el an, para sustantivos singulares.
y son para plurales. Luego dice que para los negativos nosotros podemos usar a y an. Para los singulares, o any para los plurales. Luego decimos, solo se lo estoy leyendo así porque se lo voy a enviar, pero ya les voy a explicar bien la gramática con la otra presentación. Los no contables son para oraciones positivas, nosotros usamos son, y para negativas utilizamos el any. Es para lo que no se puede contar. Ahora bien, decimos, ¿cuáles alimentos se pueden contar y cuáles no se pueden contar? Vemos acá en la pirámide. Por ejemplo, si decimos las bananas, ¿esas las podemos contar o no? Yes. Yes. ¿Cuál es lo que no, lo incontable? Lo incontable principalmente son los, por ejemplo, azúcar. El azúcar rice. No la podemos contar. Rice, el arroz, no podemos contar. Si decimos voy a hacer arroz, no nos contamos cada arrocito, ¿verdad que no? Es imposible contarlo. El aceite igual. El jugo tampoco podemos contarlo. La sal tampoco, ¿verdad? Beans. Los frijoles, los beans, tampoco podemos contarlos. ¿Podemos contar las naranjas, sí o no? Yes. Yes. ¿Podemos contar las apples? Yes. Can we count beans? No. 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 It's impossible. Can we count butter? No. No. Can we count oil? No. No. Okay. Can we count yogurt? No. Oh, no. The milk? Mm-hmm. El milk, can we count milk? No. Right? Entonces, esto es lo que no podemos contar. Son productos que no se puede. Now, vamos a ver acá. About rice? Or can we count pasta? No. No, right? Can we count noodles? No. No, right? Dentro de lo que no podemos contar también es el bread, porque bread decimos pan. En lo que los acabo de leer decía que siempre el no contable siempre va a ser singular. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo voy a la tienda y digo, deme dos panes. Aquí usted le pondría breads con S. Pero no se puede, porque el pan, si decimos pan, estamos hablando de manera general. Decimos pan dulce, hay muchas clases de pan dulce, pero decimos pan dulce en una forma generalizada. Por eso es que el bread lo convierte en no contable. Eso no se puede contar. Y no le agregamos la S, por eso decimos que es singular. Mire, igual el cereal. Si tengo dos cereales, no decimos cereals, sino que decimos cereal. O sea, el cereal es de manera general. Por eso es que no podemos contarlo, ¿right? Igual que el arroz y lo demás. ¿Queda claro lo que se podemos contar y lo que no? Yes. Yes. Now. ¿Hola? No le escuché, no sé si es conmigo. No. Vaya. Vamos entonces ahora con estos ejemplos. Vamos a ver, dice también la regla que podemos utilizar para preguntas, el any. Les voy a mostrar la presentación que les acabo de poner también. Bueno, aquí la tengo también. Dice que positive, no lo tengo acá. Vamos a ver uncountable, acá mire, oraciones positivas. Y para negativas, el any. Let me see.
Les voy a enseñar la otra presentación, que es la que les voy a mandar. Va. Dice aquí que para preguntas, acá, questions. With countable nouns, we use a, an, any, or how many. With uncountable nouns, we use any or how much. Dice que con sustantivos contables nosotros usamos el a, el an, el any, or how many. Y con incontables usamos any o how much. Entonces, para incontables casi siempre vamos a utilizar el any. Hay algunas excepciones, que eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué dice? Que para preguntas vamos a usar para incontables el any, y para los contables podemos usar también el any y el a o el an. Ahora, vamos a ver las preguntas. ¿Qué tenemos acá? Ya le voy a mostrar esa otra. Ok, vamos con esta. Ok, aquí decimos, aquí estamos formulando una pregunta, miren, y es plural el que tenemos acá. Entonces utilizamos el any. Mire, do we need any eggs? What is the meaning of this question? Do we need any eggs? What is the meaning? ¿Qué significa? Nosotros necesitamos muchos huevos. Yes, necesitamos algunos huevos. ¿Necesitamos algunos huevos? Yes, let's get some eggs. Acá, cuando es una, la respuesta es afirmativa, vamos a utilizar el some. Aunque la pregunta esté con any. Si la respuesta es afirmativa, vamos a contestar con some. Y si es negativa, vamos a contestar con any. Aquí está ambos. Miren, yes, let's get some eggs. Aquí estamos con una afirmativa. Ahora, vamos con una negativa. No, le dice, we don't need any eggs. Nosotros no necesitamos algunos huevos. Miren el any, aquí está, porque es negativa. Para negativa vamos a utilizar el any, y para positiva vamos a utilizar el some para respuestas. Vamos con la segunda. Do we need any bread? What is the meaning of this sentence? Do we need any bread? ¿Cuánto pan necesitamos? Dice, ¿necesitamos algunos panes o necesitamos algún pan? We need, nosotros, ¿verdad? We, nosotros. El do solamente es un auxiliar que no tiene significado. We need any bread. ¿Necesitamos pan? Yes, let's get some bread. Sí, dice, vamos a comprar algunos panes. No, we don't need any bread. Aquí estamos de nuevo. Miren, respuesta positiva, utilizamos el some. Y negativa, utilizamos el n. El any, con incontables. Now, aquí dice counts noun, que son los sustantivos que se podemos contar. An egg, si decimos un huevo, dos huevos, sí los podemos contar, ¿verdad? Ahí se vuelve contable, pero si decimos eggs, estamos hablando de forma generalizada y ahí no los podemos contar. Eggs no se pueden contar porque decimos huevos, no sabemos cuántos. Entonces ahí eso ya eggs lo vuelve como plural, como incontable. Sin embargo, an eggs, que es un huevo, sí lo estamos contando. Now, a sandwich, un sandwich. Pero si decimos sandwiches, I have sandwiches. Yo tengo sandwiches, no sabemos cuántos tengo. Entonces, esto lo convierte en plural y en no contable. El sandwiches. ¿Yes? Cuando hablamos en forma general, pero si decimos un sandwich, two sandwiches, si decimos dos sandwiches, ahí sí, porque lo estamos contando. Dos sandwiches. Tenemos uno, dos. Sí los podemos contar. O si digo, tengo 20 huevos.
Lo podemos contar, ¿verdad que sí? Porque estoy diciendo la cantidad, 20 huevos, entonces lo vuelve como contable. Pero si lo hablo como general, ya sería como, como incontable. Now, vamos con esto incontable, que es el bread, que es el pan, que es lo que estaba mencionando, y lemonade, que significa limonada. Es líquido, por lo tanto, no lo podemos contar. Now, as an specific weight, una forma específica. I'm eating an egg. Estoy comiendo un huevo. I'm eating an egg. Estoy comiendo un huevo. Ahí es contable porque solamente es uno. Let's get some bread. Vamos a comprar pan. Let's get some bread. Porque es algo afirmativo. Miren el some. Now, as a general, miren, eggs are good for you. Los huevos son buenos para usted. Bread is good for you. El pan es bueno para usted. Now, vamos a escuchar esta conversations. Conversation called, how about some sandwiches? Now, listen and read at the same time. Se lo voy a poner y igual al mismo tiempo lo escuchan y lo leen. Nine. Page 59. Conversation. How about some sandwiches? Part A. Listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay. Now, aquí vemos la estructura. Le dice Adam, what do you want for the picnic? What do you want for the picnic? What is the meaning of this sentence? ¿Qué es lo que necesitamos para el picnic? Excelente. ¿Qué es lo que deseamos para el picnic? Yes. ¿Qué necesitamos o qué queremos para el picnic? What do you want for the picnic? ¿Qué necesitamos o qué queremos para el picnic? Le dice, how about some sandwiches? Aquí está, mire, some sandwiches. How about some sandwiches? ¿Algunos sándwiches? Ok, le dice, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Le dice, ok, nosotros tenemos pollo en el refrigerador, pero no tenemos pan, no tenemos ningún pan. Le dice Amanda, and we don't have any cheese. What is the meaning? And we don't have any cheese. Y necesitamos tener algunos quesos. No tenemos ningún queso, le dice. We don't have. Yes, we don't have any cheese. Miren, pero no tenemos ningún queso, le dice. Luego dice Adam, do we have any drinks? What is the meaning of drinks? Bebidas. 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 Do we have any drinks? ¿Tenemos bebidas? No, we need some. No, le dice, necesitamos algunas. Aquí está, miren, Eleni preguntó con Eleni y como es afirmativa, le contestó con some. No, we need some. Nosotros necesitamos algunas. Luego, all right. Let's get some lemonade. De acuerdo, le dice, vamos a conseguir limonada o alguna limonada. Yes, lemonade. And let's buy some potato salad. Y también compraremos
Ensalada de papa, potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Sí, a todos les gusta la ensalada de papa. Aquí podemos ver siempre los usos de some y del any. For of course, tomorrow we will continue with this topic. Y les voy a enviar el material que les tengo ahí preparado para que puedan comprenderlo mejor. Lo leen y lo comparan con esta lámina, con esta parte que estamos viendo. Ahí también está en su plataforma. Invitarles a que pueden ver siempre la plataforma y después, si tienen tiempecito, ¿verdad? Pueden estudiarlo y luego voy yo con el refuerzo cuando nos vemos en la noche, ¿verdad? Ahí como a ustedes les salga mejor, o si quieren escuchar esta clase primero y luego entrar a la plataforma, también es bueno. Ahí como ustedes decidan, como ustedes se sientan mejor, ¿right? Va, entonces, aquí vimos las, siempre, cómo se utiliza el SOM y el ENI. Les voy a enviar la lámina que les mencioné para que puedan escucharlo bien, porque después de eso está la prueba de conocimiento, el check knowledge, para que puedan hacerla. Pero primero, ya vimos esta parte, refuércenlo con lo que les envío y ya mañana seguimos con los alimentos y siempre con dándole más a esta parte, dándole más información sobre eso. Miren, aquí están los, tenemos otros ejemplos, example of countable and uncountable nouns. Aquí les tengo otros que los vamos a ver mañana. Mire, aquí dice, por ejemplo, contable y el incontable. El contable dice que siempre son singulares y plurales. Por ejemplo, an apple, una manzana, some apples, algunas manzanas. Pero como esas las podemos contar. Y luego los incontables que siempre van a ser singulares. Por ejemplo, el café, no decimos cafés. ¿Verdad que no? No decimos cafés, decimos café y es en general. Entonces aquí está, miren, coffee, milk, no decimos milks, no decimos leches, decimos leche. Por eso es singular, milk, y eso lo convierte también en no contable porque es un líquido. El money, decimos dinero, no decimos dinero, ¿verdad? Sino que dinero. Es singular y también es incontable porque el dinero no lo podemos contar. Se toma como incontable. Esas son de las partes que les tengo también para el día de mañana. Está la pasta igual, miren que es incontable. Porque a veces como está partida en pedacitos, no podemos contar cada pedacito. Yes, and then tomorrow we will continue with this topic. Con la lista que me hicieron, ténganla porque mañana vamos a seguir trabajando con ella, con la lista de alimentos. Y vamos a seguir haciendo preguntas acerca ¿de qué? De food, de la comida. ¿Yes? Yes. Now, ya saben que si tienen alguna duda con eso, por favor escríbanme al personal. Si no lo quiere hacer en el grupo, yo con mucho gusto les ayudo. Porque hasta ahorita... Sí. Casi nadie me ha preguntado, algunos poquitos me han preguntado. Y sí me gusta que me pregunten, porque eso me indica que quiere aprender y que no quiere quedarse con ninguna duda, ¿right? Yo estoy dispuesta a ayudarles en todo lo que pueda. ¿Yes? Thank you. Ok, you're welcome and take care, have a good night and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Take care. See you.